Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Rosario de la Santísima Virgen María. Hoy es jueves, meditamos los misterios luminosos. Vamos a ofrecer este rosario por el escape romántico que comienza esta noche y también por esta tormenta, no sé cómo estará, pero este es un tiempo fuerte, tiempo de bastante actividad ciclónica, para que el Señor preserve a todos los países, no solamente a nosotros, sino a todos, de cualquier evento natural que traiga destrucción y sobre todo muerte. El primer misterio luminoso de hoy es el bautismo de Jesús en el Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de Gracia, Madre de Piedad y Madre de Misericordia. En la muerte, ampáranos, Gran Señor. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús,
María, auxilio de los cristianos. Segundo misterio luminoso, Jesús transforma el agua en vino en las bodas de Caná. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de Gracia, Madre de Piedad, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Señor. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. María, salud de los enfermos, ruega por nosotros. Tercer misterio luminoso.
hermoso. Jesús nos llama a la conversión y nos anuncia la venida de su reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de Gracia, Madre de Piedad y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Cuarto misterio luminoso, Jesús se transfigura ante sus apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia.
El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres madre de gracia, madre de piedad y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señora. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Quinto misterio, luminoso, Jesús se hace Eucaristía para alimentar a la Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. En la muerte, ampáranos, gran Señora. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa
Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Tú que eres el camino que nos conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos arropas en tu misericordia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino que nos lleva al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que suscitas continuamente en la Iglesia nuevos ejemplos de santidad, concédenos imitar de tal modo el celo por las almas que animó al obispo San Alfonso María, que podamos alcanzar con él la recompensa del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya comáis, ya bebáis o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Como yo, que procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propia ventaja, sino la de la mayoría para que se salven. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Enséñame, Señor, tus decretos. Enséñame, Señor, tus decretos. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente, cumpliendo tus palabras? Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Enséñame, Señor, tus decretos. Bendito eres, Señor, enséñame tus decretos. Enséñame, Señor, tus decretos. Mis labios van enumerando todos los mandamientos de tu boca. Enséñame, Señor. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Enséñame, Señor, tus decretos. Hermanos, les invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios,
y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros, entonces yo les declararé: nunca os he conocido, alejaos de mí los que obráis la iniquidad. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó, y su ruina fue grande. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios ha hablado con su pueblo. Aleluya. Ha hablado con su pueblo, aleluya, y su palabra nos enseña, aleluya. Los que siguen la liturgia de la iglesia diariamente, porque tienen algún librito, alguna edición de esas múltiples que hay, se darán cuenta que estas no son las lecturas del día de hoy. Pero hoy la iglesia interrumpe la lectura continuada para ponernos unas lecturas especiales debido al santo que estamos celebrando. Y hoy el santo cuya memoria celebramos es un brazo. En Puerto Rico conocemos muchos sacerdotes que son hijos espirituales, que son los redentoristas. De hecho, el padre que Dios mediante estará cubriendo mis vacaciones este mes ya, va a ser el redentorista. Y este santo se llama... Se llama Alfonso María de Ligorio, italiano, una vida muy linda, un hombre que fue italiano, de Nápoles, un hombre que se formó muy bien en la fe y un hombre que escribió mucho. De hecho, es el patrono de los confesores y de los moralistas, de la gente, de los teólogos que estudian la moral de la iglesia y de los sacerdotes, que es su ministerio usual, es confesor, son los confesores. Eso ha decaído mucho, como tantas otras cosas, pero antiguamente todo católico tenía su confesor, todo católico tenía su confesor, como todo el mundo tenía su médico, o su dentista, o su oftalmólogo, o su ginecólogo, bueno, pues usted, eso es la parte física, y usted espiritualmente tenía su director espiritual. A veces en uno estaban los dos. Usted tenía su director espiritual y su confesor. Otro te diga: yo me confieso con el padre fulano y yo me dirijo con el otro padre. Pero todos los católicos eso era normal. Como ahora vivimos en un mundo tan anormal, la gente no tiene esto. Entonces la gente o no se confiesa, que eso es una epidemia, o se confiesa con alguien que no me conozca. Imagínate tú, por ejemplo, la gente que aquí no se conoce conmigo para que yo no sepa lo que ya yo sé. Pero si usted sigue en esa bobería, no conoce la iglesia, no conoce la iglesia, entonces gente que a veces se confiesa muy mal porque no dice toda la verdad, y una confesión en la que usted voluntariamente retiene información es una confesión inválida. El sacerdote te podrá dar la absolución, pero la absolución no tiene eficacia porque usted voluntariamente ha retenido un pecado. Si yo me confieso concienzudamente, muy transparentemente, y cuando salgo dice: ay, se me olvidó, eso es otra cosa. Nadie es una máquina. Pero hay gente que dice: yo no voy a decir esto. Pues, bueno, pues entonces estás perdiendo el tiempo, papá, porque eso no va.
Entonces, en un mundo como este, ¿verdad?, con una persona como esta, nos hace a nosotros tomar una concientización sobre el estado de nosotros como iglesia. Si este hombre lo ha puesto la iglesia como el patrono de los confesores y la moral, echémosle una mirada a lo que tiene que ver con la confesión y la moral. ¿Y qué ustedes creen? Estamos mal. La gente no se confiesa. Gente que puede estar, de hecho, yo los exhorto, ¿verdad?, a que vengan ahora. El padre que va a estar, el padre Terry, va a estar, creo que es en la tercera semana de, bueno, el domingo este, sábado domingo, yo voy a estar, vamos a hacer, por primera vez, pues yo nunca lo hago así cuando es unos talleres, pero estoy sacando unos afiches, nada más que mandé a hacer 100 y cartoncitos, 300, para repartir en las parroquias. Porque él me aceptó con mucho gusto como redentorista, ese es su fuerte, de dar un taller. No va a ser un retiro, un taller. Son lunes, martes, miércoles, jueves. No me acuerdo si quizás Tony me recuerde la fecha, pero son 4 días que van a ser, como he hecho yo, bueno, hemos hecho con otro sacerdote, yo voy él va a celebrar la misa sin homilía. De 7 a 7 y media más o menos, y entonces pues habrá media hora para la gente que viene del trabajo, habrá alguna venta en los kioscos, y después de eso pues a las 8 en punto, de 8 a 9 él va a dar un taller, va a ser lunes, martes, miércoles y jueves. Después de esos talleres en septiembre, creo que la segunda semana de septiembre, sábado, no tengo la fecha como tal, vamos a estar proyectando una película que es ese taller en una película muy fuerte, pero desde ahora le digo, no pueden venir niños porque no es apta para menores, que se llama El retrato de Dorian Gray, que es la novela de Oscar Wilde sobre este hombre, pero usted ve lo que él va a hablar, ¿no?, de la moral, lo vamos a ver en una película, que es una película muy buena, muy fuerte, porque es toda una novela que Oscar Wilde hace en la cárcel y que es su autobiografía, en cierto modo, ¿no? Y cómo el efecto del pecado. Yo hablé con él porque yo, viendo lo que está pasando en la parroquia, donde quiera, me estoy dando cuenta que eso nos pasa a todos, hasta los curas, que nosotros hemos perdido el sentido del pecado. Hoy la gente no tiene sentido de lo que es pecado y no entiende que el pecado tiene un efecto a un físico. La persona se va deteriorando. Si no, por ejemplo, ¿qué le pasa a un alcohólico? ¿Se le cocina el hígado? ¿Qué le pasa a uno que se mete cocaína? ¿Hasta el tabique se le destruye? ¿Qué pasa con una persona promiscua por ahí? Pues coge enfermedades venéreas. O sea, fíjense, lo que pasa es que nosotros no nos ha dado la gana, como no queremos, porque la soberbia nos cubre, nos come, no hemos querido decir, es verdad, porque en los años 60 todo esto explota, no es que empezó, explota en los años 60 con la famosa revolución sexual, todo aquello que pasó, los hippies, las cuestiones, y todo era... Esta teoría que eso se venía cocinando hacía mucho tiempo ya, pero explota ahí. Yo soy dueño de mi vida, yo soy dueño de mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana y a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Eso hasta el día de hoy. Ok, fantástico. Pero ¿cuáles fueron los resultados? ¿Se acuerdan de lo que se llamó el The Sexual Revolution? Que eso fue, el otro día estuve en Netflix viendo... Fue horrible. El famoso aquel concierto de Woodstock. Ahí no había gente pelagata. Ahí todos eran muchachos de universidades como Berkeley, UCLA. Ahí estaba la crema. Y ahí fueron 3 días que dicen que cuando aquello se acabó, los terrenos eran llenos de condón y marihuana. Aquello fue horrible. Y ahí entramos en los años 60, 70, 80 y explota qué. El SIDA.
¿Y a quién le dio SIDA? Bueno, había la gente que se contaminó por una transfusión de sangre, pero eso no era la mayoría. La mayoría era una promiscuidad total. Y mira que nos dio duro. Yo no sé si ustedes tuvieron amistades, yo tengo amigos míos que murieron. Había que verlo, era que te chupaba. Ahora hay unas medicinas que hay gente que no muere de eso, pero lo tiene, ¿no? Pero no muere de eso, pero aquello era horrible. Ver personas, bueno, ustedes se acuerdan, aquí todo el mundo que más o menos aquí va gente, son contemporáneos conmigo, ustedes no se acuerdan del actor Rock Hudson. Que ese hombre, el nombre de él, ese no era el nombre de él, pero como era un machón, él era camionero, su profesión era camionero, un hombre precioso. Y como él era, se llamaba el Rock por Roca y Hudson porque él era de Nueva York, le pusieron el nombre fílmico por su, un hombrón, un galán. Y ustedes no se acuerdan al final que salió cuando él sale, que Elizabeth Taylor estuvo con él porque era impresionante verlo ahí. Y fueron actores y fueron gente. ¿Y por qué? Porque nosotros no queremos nadie que nos diga lo que tenemos que hacer, pero tenemos que hacerlo porque el que no oye consejo, y si usted no oye el consejo del que vino delante de usted, usted va a meter la pata peor que él, porque no lo sabía, tenía la excusa, usted lo sabe y lo está haciendo. Y la iglesia tiene una moral, la iglesia tiene una moral, pero a la gente no le ha dado la gana de llevar a cabo esta moral. Porque a mí la iglesia no me tiene que decir lo que yo tengo que hacer y la iglesia no se tiene que meter en la alcoba de nadie. Fantástico. Y a la iglesia no se mete. Mire lo que hay. La cochinada en que nosotros estamos viviendo. Ustedes no tienen idea. Yo quiero que ustedes sepan que la promiscuidad de niños, pues ya no es de adultos. Yo estoy confesando niños de 7 años que están mirando pornografía en el teléfono que papá le compró. 7 años. 7 años. Imagínense esa mente en formación llena de cochinada, niñitas de 10 años mandándole al amiguito toda desnuda. Y son niños de papi y mami, pero es que es una sociedad tan erotizada, tan inmoral, aquí nadie. Entonces, ¿qué pasa? Como vivimos en esto, mi ejemplo de siempre de la Corco, estamos tan imbuidos de esto que ya la gente no encuentra nada malo. Díganme, lo que estamos aquí, ¿qué cosa hoy es malo? Si vimos dos par de nalgas frente a la catedral y lo están justificando. Porque aparte de que eso fue, hoy hubo la misa de reparación, pero aparte de que fue, hay abogados justificando que usted tiene el derecho a estar frente a una catedral con nalgas y entonces profanando también la identidad de la bandera. Yo nunca he visto una cosa como esta, o sea, porque para mí la bandera, yo de niño la bandera, aquí la gente se la pone de bandana, de sombrero, de bikini, de g-string, que es un patriotismo que yo no acabo de entender. Porque una persona patriota, símbolo de patriotismo, es tu bandera. Usted la hizo, usted la agua. Pero ponérmela yo en un chore. A mí me da tanta impresión cuando yo veo toallas de playa tiradas en el piso y la gente, la bandera donde yo me... ¿Pero qué pasó aquí? Que aquí la gente no tiene noción de lo que está haciendo. Dime de qué alardeas. Carecemos del patriotismo que tanto cacareamos. Son signos de un país. Entonces, la iglesia no tiene que meterse en esto. Y díganme en qué entonces nos tenemos que meter. En presentarle estampitas para que ustedes tengan estampitas en sus casas. No, la iglesia tiene la autoridad moral como madre y maestra de decir usted lo que tiene que hacer. Si no, usted no es católico. A mí no me gusta que me digan, lo siento mucho, los católicos nos tienen que decir, porque la iglesia tiene un mandato de Cristo de predicar. ¿Y qué se predica? Lo que habla EWTN, lo que la madre Angélica quiso con esa estación de televisión, que es el esplendor de la verdad. Donde no hay verdad hay mentira, hermano. Y por eso tenemos un mundo mentiroso, donde la gente le dice que yo puedo controlar todo lo que es reproducción. ¿Tú sabes lo que es
niños probeta. A mí cada vez que yo veo a Ricky Martin, yo digo, ¿cómo este hombre le explica a sus hijos dónde está su mamá? Porque estos niños no tienen madre. Porque él tuvo un antojo. Son niños probetas. O sea, yo quiero darme un gusto, pero yo no pienso en mi hijo. Porque todos los que estamos aquí, mejores o peores, tuvimos una madre. Porque no hay nada más horrible que a ti te digan que tú no tienes madre. Eso es un insulto. Pues los hijos de este señor no tienen madre. La madre de ellos es un tubo de un laboratorio. Y yo les pregunto, ¿ustedes no les repugna esto? La iglesia no tiene que decir nada. Claro que la iglesia tiene que decir algo, porque eso no fue lo que Dios hizo. Dios te hizo hombre y mujer para que en una afinidad, dentro de una bendición sacramental, ese niño nazca fruto del amor de dos personas que se amaron tanto que el amor hizo que una nueva criatura naciese en este mundo. Ahora no, ahora yo quiero tener un hijo, pero yo no quiero tener marido. ¿Pero qué es eso? Entonces sigue esto y por aquí y por acá. Ahora mismo, esto mismo ya lo sabemos. Yo sabía que iba a pasar. Estaban sacando un estudio que esto del cannabis se ha salido de las manos. Que ya, pero claro, es que yo estoy muy tenso. Bueno, pues rece más, corra, haga ejercicio. No, dame un pitillo de marihuana. Donde quiera hay un coso de eso. O todo el mundo aquí está muy estresado y aquí estamos en un pueblo de gente deprimida. O aquí la gente ha cogido a todo esto de bobo. Medicina, pero imagínate tú. Entonces, ¿qué sucede? Que mire lo que tenemos. Y a mí lo que me da pena, porque ese bebito que tú tienes ahí, tú que eres una niña, porque es prácticamente una niña con un niño, tú tienes que preguntarte qué les va a tocar a ustedes. ¿Qué tú le vas a ofrecer a esa criatura? ¿Qué vida de familia? ¿Qué modelo de matrimonio? ¿Qué modelo de país? ¿Qué? Si ya algunos por ahí quieren que el concepto de familia, ya están casi para lograrlo, concepto de familia es toda persona que viva con otra persona. O sea que yo vivo con mi perro y eso es una familia. Imagínate tú. Entonces, en medio de todo esto, hay una institución, por eso es que nos tiran. No digo que nosotros últimamente no hemos puesto municiones en la escopeta para que nos den un tiro. La hemos puesto y la hemos comprado. Pero eso no significa que todo el mundo sea igual. Y la Iglesia Católica, le guste a quien le guste, es la única autoridad moral que le queda al mundo en este momento. Porque las otras religiones, con todo respeto, aceptan el divorcio y aceptan algunos tener dos o tres mujeres, aceptan el aborto. Eso estamos todavía. No, aborto no, no, bajo ninguna circunstancia. Por eso es que nos odian, por eso es que tú ves lo que pasó en Madrid. O sea, ¿por qué con la Iglesia Católica? Porque yo nunca he visto que lo cojan con los musulmanes. Eso es tremenda religión. Inclusive ellos son en algunos aspectos mucho más conservadores. ¿Por qué no la cogen con los musulmanes? Claro, que les arranca la cabeza inmediatamente, pero aparte de eso. ¿Por qué no la cogen con los judíos? ¿Por qué no la cogen con los hindúes, los budistas? Si el Buda es simpatiquísimo, tiene una barriguita de los más lindas. ¿Por qué siempre, y no los cristianos, por qué siempre la Iglesia Católica? Averigüen, ¿eh? Porque no hay nada más horrible para el soberbio que le digas lo que está haciendo mal. Coge una rabia y dice, yo tengo que destruir a este, porque este me está diciendo lo que yo estoy haciendo. Y ahí está, es un odio. Yo nunca he visto el odio que le tienen, no a la, a la Iglesia Católica. Por eso cuando coge un cura, fíjate que a veces dice, no es que nosotros hayamos hecho lo que hemos hecho. Claro que lo hemos hecho,
Pero si tú te pones a ver, dice, esto de inglés le aparece, he has been blown out of proportions. Hay gente que hace esto. Eso mismo de la pedofilia. Uno es suficiente. Eso no hay duda. Pero si fuéramos verdaderamente responsables con el problema de la pedofilia, habría que empezar aquí a tumbar muchas cabezas, empezando con los papás, los abuelos, los tíos y los hermanos, etcétera. Que yo he estado en América Latina. El otro día sacaron una especie de documental, no voy a decir el país porque no quiero, de América Latina, donde la segunda ciudad de este país tiene una plaga de niñas de 13, 14 años encintas, y todas son encintas, han sido preñadas por su abuelo o su papá. ¿Cuántos de ustedes oyeron eso? ¿Tú lo oíste? Ahora, si fuera un cura, ves que la balanza, tú sabes lo que es, que yo tengo un hijo de mi papá. Yo he estado en América Latina y yo me siento y digo, Dios mío, ¿qué es esto? Yo tuve en mis manos, lo que pasa es que nosotros no somos así, no es nuestra manera de ser. Varios de nosotros tuvimos una lista y se sacó todo un estudio de la pedofilia y las religiones. Yo tuve en las manos las iglesias mormonas, los testigos de aquello era, y nosotros decidimos, no, esto no lo vamos a publicar porque esto no es nuestro. Yo no sé si ustedes han oído, los que les gustan los musicales, sacaron un musical. La música es simpática, es bonita, es muy, tiene muy buen ritmo, pero yo estaba insultado con ese musical y todavía lo están poniendo y a mí me pone mal. Se llama El Libro de los Mormones, The Book of Mormons. Un musical, ahí acaban con los mormones, pero es horrible. Y yo, la gente aplaudiendo, yo no aplaudí. Yo me sentía insultado porque esa es una religión que mucha gente profesa con mucha seriedad. Y a mí no me gusta hacerle al otro lo que a mí no me gusta que me hagan a mí. Pero ¿por qué usted tiene que hacer un musical denigrando a la gente? ¿Por qué usted tiene que hacer esto? Porque nosotros hemos creado una sociedad en que nosotros no queremos que haya ningún punto de referencia. Ese es el problema. Y ustedes tienen que estar muy claros. Y los que tienen niños, ni se diga. Y los que somos abuelos, porque a nosotros nos toca porque los papás de esos niños, pobrecitos, algunos no saben ni dónde están parados. Pero si usted no tiene un punto de referencia de dónde usted va a partir para formar en su vida algo que valga la pena y que tenga solidez, ¿de dónde usted lo va a coger? Y ese punto es la iglesia. La iglesia que por 2019 años ha tenido un cuerpo de doctrina, una moral, que le ha dicho a la gente, señores, hasta aquí. Y la iglesia tiene los teólogos, los moralistas, que así todo han sido de esta orden religiosa, los redentoristas que eran especialistas en la moral, para decir, para estudiar temas. Por ejemplo, la eutanasia, el control de la natalidad. No, aquí nadie ha hecho esto así como a lo loco, no se estudia. Cuando el Papa Pablo VI sacó la encíclica sobre la vida humana, Humanae Vitae, todo el mundo quería, ese fue el final del pontificado de Pablo VI. Fue un papa que empezó, era joven, muy agradable, un hombre muy, muy humano, un hombre muy, muy, muy al día. Y todo el mundo creyó que cuando él fuera a hacer la encíclica sobre el control de la natalidad, él iba a aprobar el control artificial. Y él hizo una comisión, se estudió, allá había ginecólogo y todo. Yo tenía un compañero, un sacerdote muy amigo, que era como un mentor para mí, que era maestro de ceremonia del Papa, uno de los cinco, Monseñor Renato Balzanelli. Y me dijo a mí, mira Willy, yo estaba en el despacho ese día que él firmó la encíclica. Y cuando estaba firmando la encíclica, dice que estaba llorando. Decía, este es el final de mi pontificado. Le cogieron un odio, le tiraron piedra, porque la gente quería que él aprobara
el control artificial de la natalidad. Y las pruebas, todo lo que le dijeron, no. No significa que no se planifique, pero hay otros métodos, hay métodos que no son artificiales. Y después de todo esto, que hemos visto cuántas mujeres se han metido diafragma y han tomado pastillas, miren cómo ha aumentado el cáncer de las mujeres en sus partes íntimas. Pero hay niñas de 14 años tomando pastillas. Y la pastilla lo que hace es cortar, tronchar todo un proceso que yo tengo como mujer. Entonces después, niñas, mujeres con 20 y pico años, con cáncer en los ovarios. Pero usted cree que usted le puede estar metiendo tanta porquería al cuerpo y que el cuerpo no reaccione. Si todas las pastillas que tenemos desgraciadamente que tomar, todas tienen efectos secundarios. ¡Todas! Ahora imagínate, ¿sabes lo que es cortar algo que está funcionando para dar vida, señores, para dar vida? No, tácata, y te toma. Entonces se van, pam, pam. Otras se meten ahí cosas. Me estaba diciendo una ginecóloga, dice, padre, el otro día tuve una muchacha que se metió el aparato un día. Dice, aquello, eso se le infectó aquello, era horrible, tuvo que operarla. ¿Pero por qué hacen esto? Porque quieren tener sexo libre. Y le dice, no, si esto está muy bien hecho. Lo que yo le digo a los muchachos, digo, díganme, explíquenme, porque yo soy bruto, yo quiero que me expliquen. Porque ustedes no pueden tener un noviazgo como millones de personas lo han tenido. A ver, explíquenme. Porque tú no puedes conocer a una muchacha, tu amiga, es tu novia, y ustedes no tienen sexo hasta el día de la boda. Díganme. A ver, ustedes que están aquí, a ver, una razón. Alguien, y nadie ha querido quitarle la máscara a ese alguien, dijo, no hombre, no, esto es mío y eso no se gasta, así que para adelante, que el mundo es nuestro. Ah, sí. Vayan a un urólogo, yo acabo de ir al mío a chequeo y está así. Se pare, Will, esto es horrible. Y qué casualidad que la iglesia tenía una palabra para eso, se llama castidad. Que no es que yo no tenga sexo, pero yo lo voy a tener como manda Dios y como lo interpreta la iglesia. Eso es todo. Y cuando yo no correspondo a eso, yo reconozco que se llama pecado. Entonces yo, mira, perdóname, Señor, a través del sacramento. Pero yo no me voy a estar quedándome, como yo veo a la gente, que se lo he dicho a los muchachos. Usted no puede estar en un... ¿Cómo usted va a estar 7 días en pecado mortal? Y yo quiero que este padre, porque yo no voy a estar aquí, Dios, que Dios no me interrumpa las vacaciones, que no lo deje. Pero yo, él va a ser, y él va a estar, y deja que les explique lo que es el pecado mortal. Pero es que nadie habla de pecado mortal, nadie habla de esto. Y los efectos que tiene en mi mente, en mi alma, en mi cuerpo. Entonces, a mí, claro, decían que a nosotros nos metían miedo, pero chicos, el caso mío, el miedo funcionó. Porque a mí me decía, si usted comete un pecado mortal, confiésese enseguida, porque si se muere va al infierno. Ay, pero eso le mete miedo. Bueno, pero en el caso mío, eso funcionó. Porque con tanto miedo, yo me hice cura. Pero hoy no, entonces están días y días. Y yo se lo digo a ustedes, acostarse en pecado mortal es acostarse con una víbora al lado de tu cama. Ahí metido, al lado, tú tienes la almohada aquí y ahí, abajo de esa almohada hay una víbora que cuando te pique te mueres. Pues creo que eso no es nada porque te mueres aquí. El pecado mortal me lleva a un lugar que no es con Dios. ¿Quién piensa que eso, hermano? Y pasa el lunes, y pasa el martes. Búscate un cura, chico. Que te confiesan hasta en el parqueo. Y estás hablando con el cura, pero lo ignora. Entonces yo me pregunto, ¿qué está pasando? Porque la única conclusión que yo llego, por esto le pedí al padre esto, y no lo estoy dando yo para que nadie diga aquí, que debe haber, Margarita, que dice, el padre lo está diciendo por mí.
No, no, si yo no voy a estar aquí, yo no voy a estar ni por los centros espiritistas de Puerto Rico. Lo va a decir una persona que viene a hacerme un favor, porque bendito no pudo el padre Fray Balo por la cuestión de las visas esas, que no tiene visa de trabajo, entonces no pudo. Pero bueno, Dios sabe lo que hace. Y todo lo que él les diga, yo no le he dicho nada. Yo lo único que le pedí fue esto. Usted, padre, usted, porque esto yo lo iba a hacer Fray Balo. Y él entonces me dijo, no, padre, yo lo con mucho gusto yo lo hago. Él es exorcista. Acaba de abrir un retiro de silencios en un mes en Roma. Entonces, él va a darle eso. ¿Y qué va a hablar? Ahí tienes el, tú tienes el afiche, ¿verdad? Este todavía no ha llegado, porque este fue, mañana me lo traen de la imprenta, pero esto fue, en estos colores, para que lo vean bien. Ahora los que tienen problemas de la vista lo tienen que ver bien. Amarillo, con rojo. ¿Y cuáles son los temas? Que es el pecado, pecado mortal. Lo que es el pecado. Vamos a empezar, ¿qué es el pecado? Vamos a ir a la Biblia. ¿Qué habla de Dios cuando el pecado? ¿Qué es un pecado mortal? Pues un pecado venial, pero ¿qué cosa es un pecado mortal? ¿De dónde viene la palabra mortal? De la palabra muerte. El pecado mortal mata la gracia de Dios. ¿Y qué cosa es la gracia de Dios? La vida de Dios en mí. 2 días en pecado mortal es 2 días sin la vida de Dios en mí. Los 7 pecados capitales, eso está a la orden del día. Los pecados capitales, la soberbia, el orgullo, la lujuria, eso está acabando. Pero la gente no sabe que eso no es nuevo, eso se llaman pecados capitales. Las 4 virtudes cardinales que son el fundamento de toda la moral de la iglesia. Y finalmente, la gracia y la misericordia de Dios. Aquí lo tienen, lunes, martes, miércoles y jueves, gratis. Usted viene y una hora. Y él me imagino que dirá alguna pregunta. De hecho, no le he preguntado, lo estaba tratando de hoy, porque ayer lo llamé para felicitarlo, ¿no? Por el día de la fiesta de su santo patrono. Pero quiero, porque quiero que me autorice a grabarlo. Se van a sacar un pequeñito álbum para que la gente lo oiga, porque esas son cosas que usted tiene que oírlo muchas veces. Porque son temas sólidos y cuando él hable de las 4 virtudes, hay tanta información que para que no se te escape nada, especialmente ya los que tienen alguna relación con el primo alemán, ¿entiende? Pues entonces para que no se le diga que... Entonces usted coge y lo compra y se lo lleva y lo pone y se va. Usted tiene que empezar a formar esta mente que está muy deformada, porque ustedes quieran, como yo, estamos todos metidos en esto. Los va deformando el mundo de hoy. Nos han dicho tantas mentiras que hemos creído que son verdad. Y eso es muy fuerte, porque la historia no nos habla. Alemania la convencieron casi en su totalidad. Y los alemanes no son bobos ni tontos, son gente brillante. Los convencieron de que los judíos eran deformes, eran gente. Yo quisiera que ustedes vieran los afiches del tiempo de Hitler. Que si la nariz, que si esto, o sea, una cosa impresionante. Y los convencieron. Bueno, le decían que se comían niños crudos. Y la gente, los alemanes, que son un pueblo, imagínate tú, que en este momento son los que rigen la economía mundial. Ellos le llegaron a creer. Porque el jefe de propaganda de Adolf Hitler decía, una mentira dicha muchas veces se convierte en ¿qué? En una verdad. Y a nosotros nos han dicho tantas mentiras, que uno se las ha creído. Y yo le he puesto ejemplos. ¿A quién se le ocurrió, por ejemplo, decir que la parejita era perfecto? ¿Quién tiene aquí más de 2 hermanos? Levante la mano. Y ustedes no eran ricos. Donde, ahí tú la camisa tuya, tú la compartías con tu hermano. Y dice, bueno, si tú vas a ver a tu novia, dile que tú vas el lunes y voy el miércoles para que el martes se lave la camisa. Había así, las muchachas se prestaban. Y aquí todo el mundo se bañaba y había un baño. ¿No? De pronto vino alguien que nadie nunca ha querido ponerle nombre.
Dijo, no, 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 aquí lo perfecto es tener la parejita. Eso no es verdad, porque si se muere uno, el pobre otro que quede, le van a hacer la vida cuadrito. ¿Y por qué no pueden ser tres? ¿Por qué no pueden ser cuatro? No, porque la vida está muy cara. Chicos, hijos, tiene que ser varón o hembra que se ponga la ropa de su hermano. Por unos años se pueden poner porque la medida es la misma. ¿Por qué? Nada, porque nosotros decidimos controlar la vida. Controlarla. Y ahora, si yo tengo una edad, pues mi hermano y yo nos ponemos de acuerdo. Doctor, vamos, que no sufra más. Ah, sí, ok, inyéctala, que se muera y papá. Se llama eutanasia, está a la vuelta de la esquina, porque en México lo están tratando y en Holanda está permitida. Y en Estados Unidos también. ¿Y qué cosa es eso? Palabra muy linda, eutanasia, mercy killing. No, hermano, eso no te... Eso se llama matar a una persona. ¿Por qué? No, porque ella no sirve para nada, según tus criterios, pero esa persona ahí todavía, si no se ha muerto, es que Dios no ha terminado con ella y Dios está trabajando en ella. Pues ahora nos ponemos de acuerdo y venimos con esa hipocresía. No, es para que no sufra tanto. Hipócrita. Los viejos. Los viejos se morían con nosotros, hermanos, y se orinaban encima y se le olvidaban las cosas. Todos los ancianos que están en los nursing homes no tienen que estar allí. Pero el viejo estorba y como ya no suena, que ya le sacamos hasta el morir y vivir, y no los van a ver. Yo estaba hablando con mi cardiólogo, yo me hago el chequeo, me dije, padre Willy, yo estoy impactado. Yo tengo que llamar a veces personas a Estados Unidos. Mira, tu mamá está muy delicada. No hablé eso contigo, y Daniela. Está hablando, dice, y entonces, no, es que yo no puedo ir, que los pasajes. Entonces dice, padre, ¿usted sabe dónde? Dice, bueno, ¿tú sabes qué? Yo voy a llamar al departamento de la familia para que llame. Ah, no, espera, doctor, que voy. Dice, los estoy amenazando. Va hablándole a un hijo que venga a hablar con su madre y no viene. Ya no es moral, porque el tercer mandamiento, hay tres para papá Dios, y el próximo, porque son tres con Dios y siete que nos toca a nosotros, y el cuarto, que ya no es de papá Dios, sino honrar a padre y madre, y es el único mandamiento que lleva una bendición, porque el que honra a su padre y a su madre tendrá larga vida y el Señor lo bendecirá. Ese cuarto, y como es eso, entonces Dios, ah, también la iglesia me va a decir a mí cómo yo tengo que tratar a mis padres. Claro, porque no lo sabes tratar, papo. Porque cuando te daban mucho lío y muchas cosas, ese es el problema. Tiene que haber una voz. Y le voy a decir una cosa: Dios libre el día que la iglesia no hable más. Se acabó. Se acabó. Y eso es lo que está tratando de callarnos. Por eso es que se cadena fulano, es desprestigiarla de tal manera que cuando nosotros hablemos, que fue lo que pasó el otro día frente a la catedral, no fue solamente las cochinadas esas, sino la cantidad de barbaridades que dijeron de los curas y de los pastores. Jóvenes, hay que desprestigiarnos, ¿ves? Para que cuando yo te diga, ¿y con qué moral yo te lo voy a decir? Con la moral que da la palabra de Dios, no, la palabra de Dios. Con que yo sea un desastre, la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Y le digo eso porque todos ustedes son iglesias, ¿eh? Y si ustedes y yo no tomamos cartas en este asunto, ustedes todos los bebos que hay ahí, yo no sé qué mundo van a vivir. Yo no, porque ya yo creo que no, yo no venga, ya yo no esté aquí. Pero yo tengo 11 sobrinos nietos. Y estoy, yo hablo con mi hermana que me dice, tú no puedes estar así, Willy. Digo, no lo puedo evitar porque yo no sé qué estos niños van a heredar. Yo no sé si cuando ellos crezcan habrá monogamia, o sea, si habrá un matrimonio entre... No, porque ahora segura se cambian pareja y todo el mundo y la cuestión. Y ¿existirá el matrimonio como tal? Y yo espero que aunque seamos un grupo minoritario, existan lugares donde la gente puede decir, déjame ir allí porque yo creo que ahí es donde está la verdad. Porque esto empezó así,
Esto empezó así, nosotros no éramos mayoría, nosotros éramos pequeñitas iglesias, pequeñas células, en unas sociedades totalmente corruptas y asquerosas. Roma era horrible, pero había una comunidad. Y usted ve las cartas de Pablo a los romanos, dice, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Mira la carta a los corintios, oye, qué lindo, así comen. O sea, ¿y qué hacía Pablo? Le estaba regulándome como si usted tiene que comer para vivir, no vivir para comer. Porque hay una cosa que se llama gula y hay una cosa que se llama botar comida mientras hay gente que no tiene un plato de comida. La iglesia tiene que hablar. Y nosotros tenemos que cuidarnos y ser esa iglesia. Tu casa tiene que ser un punto de referencia. Y se comienza en la casa de uno. En mi casa no hay bebidas alcohólicas. Ay, pero tú eres muy exagerado. No, no. Porque un borracho nos mató a Miosotti. En este país que no hay ningún criterio para beber, en mi casa cristiana, católica, no existe la bebida alcohólica. Ay, padre, eso es muy exagerado. Más exagerado es matar a una niña de 37 años con 3 bebitos. Porque tú estuviste tomando toda la noche y no pudiste mandar a buscar un Uber ni entregarle la llave a nadie. Y quiero que sepan que el bombetazo que le dio ayer, el día de la funeral, me dijeron lo que fue policía, pero fue repentino. Entonces el policía me dijo, padre, fue repentino, porque el golpe fue tan grande que le arrancó el corazón del lugar, se lo desplazó. Pues en mi casa no hay bebidas alcohólicas, y la boda es sin bebidas alcohólicas, y el bautismo, y al que no le gusta, que no venga, que al fin y al cabo está comiendo a costa mía. Ah, eso es muy exagerado. Más exagerado es dejar a 3 niños sin su madre porque un borracho la mató. Más exagerado. Nadie quiere decir esto. Ah, eso es muy fuerte. Fuerte. Hablé con ese muchacho que se ha quedado con 3 criaturas. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Porque tú, hermano, tienes un montón de amigos tuyos que te toca a ti. Porque si yo llego, ay, buenas, padre, bendición. Pero después yo darle espalda y decir, ¿qué hace? Te toca a ti. Y que usted dice, ay, pero no van a venir a mi casa. Mira, mientras menos bulto, más claridad. Pero hay que tomar medidas, porque nosotros hemos dejado ir muchas cosas. Tú dices que bautismo de niño, toda la gente, la borrachera y la cosa. Y esto no era así. Y le estaba hablando, padre, de verdad, digo, no, yo era de niño, a mí me invitaba mucho, tenía muchos amiguitos, tenía una escuela y siempre había un niño que tenía cumpleaños. Los cumpleaños de nosotros era, tú ibas a la 1 de la tarde hasta las 4, a ti te llevaba tu mamá, tu nana, ¿verdad? Y ellos, las personas mayores, y nosotros estábamos en un patio, había, me acuerdo siempre, ponerle el rabo al burro con aquello, traían un mago, nos daban mantecado, nos daban refresco, allí los adultos, y a los adultos se elevaba un platito con un pedazo de pico. Eso era una fiesta de niños. ¿Cómo estás en un cumpleaños y una bebé? ¿Qué es eso? Por eso tenemos niños hoy de 7 y 8 años bebiendo. Porque vemos no hace y nadie quiere tomar. Es que no se puede ser tan exagerado. No, hermano, exagerado es el momento en que vivimos. Y eso toca todo. Por eso esta primera lectura, que era una belleza, cuando habla de, le dice Pablo, ¿no? Mira qué cosa más linda. Hermano, ya coméis o bebáis o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. No den escándalo. Ustedes, mujeres, no se pueden poner la última moda de alguien que le inventó y que no cree ni en la madre que lo parió. Hay mujeres que están en cuero en la casa. Unas modas. Ah, no, pero es que es la moda. Pero es que usted es cristiana. Y su templo, y su cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Y aquí hay que hacer una cosa. Y yo sé que lo que usted, pero eso se llama moral. Y nosotros tenemos una moral que es moral católica. Ah, pues mira, porque quiero que sepa que hasta los protestantes son más morales que nosotros. Cuando yo voy a Birmingham, que a veces voy a la iglesia, estoy ahí, Birmingham es bautista, hay un 4% de católicos, nada más, imagínense, que eso es otro milagro. La central de la, de,
de la compañía, de la estación de cable más grande del mundo, está en un lugar donde todo el mundo es protestante, y eso es más católico que el Papa. Cosas de Dios, que Dios tiene un sentido del humor muy particular. Pero a mí me encanta, porque tú vas por la, por ejemplo, el domingo, si tú vas a un lugar así como una cafetería, tú ves a todas esas negras sureñas vestidas con pamela y guante y todos esos sombreros. ¿De dónde viene? De la iglesia. Chancleta, ja, muchacho, Dios te ampare, Dios te ampare. Hace poco yo me invitaron, no me acuerdo, se llama 100 Violins, es un grupo de gente, judíos, que ellos han rescatado violines que fueron dejados en los campos de concentración. Acuérdense que el judío es una gente muy de música. Entonces llegaban y ellos iban, porque tú estás en una familia judía, usted tiene que tocar un instrumento. Fíjate que tú nunca oyes judío, muchacho judío, delincuente, nada, hay que estudiar. Y entonces, pues, y tocar un instrumento, porque ellos siempre, la música es muy importante en el culto judío, ¿no? Y es, hay, por ejemplo, la flauta, el clarinete, el violín. ¿Cómo se llamaba el musical? ¿Cómo se llamaba? El violinista sobre el tejado, ¿ves? Entonces, muchos de estos hombres, cuando llegaron, acuérdense que había que dejarlo todo. Y parte era las gafas, todo pobrecito. Entonces dejaban los violines. Entonces ahí se quedaron. Entonces este grupo de personas, todos músicos, los rescatan, los ponen en su origen y se los prestan a muchachos que están prometiendo ser músicos. Entonces ellos dan un concierto en el mundo y llegaron a Birmingham a dar un concierto. Y ese día se dio en una iglesia bautista donde se puso aquella bomba, que la gente del Ku Klux Klan, y aquello fue una noche hermosa de coro y de todo. Pero a mí lo que me impresionó, que todo el mundo que entró allí, y era un concierto, no habíamos de todo, pero allí no había nadie en chancleta ni nada de eso. Pantalón, camisa, manga larga, algunos con una chaqueta. Y cuando van al culto el domingo, ahí todo el mundo es de traje y de pamelas y de guantes. Y lo que tienen es un púlpito. Ellos no tienen santísimo, ni altar, ni nada de eso. Entonces nosotros tenemos todo eso. Y mira cómo la gente va a la iglesia. Aquí algo pasó, hermanito. Aquí algo pasó. Y yo sé lo que pasó. Y yo sé que lo hizo pasar. Y ustedes también. Porque a él le conviene todo esto. Porque a la gente, al diablo le conviene que nosotros vivamos en pecado, confundidos, que no sepamos discernir de bien. Eso le encanta, porque el diablo es como la bacteria. La bacteria, para reproducirse, necesita oscuridad y suciedad. Piénselo, donde hay limpieza y luz, se mueren las bacterias. Por eso hay tanta suciedad y tanta oscuridad, porque la bacteria del mal ha crecido entre nosotros. Pero nosotros somos católicos, somos cristianos católicos y tenemos que hacer la diferencia, comenzando por mí, por mi relación con Dios, y segundo, por el medio ambiente y por esos niños que están ahí. Si ustedes alguna vez dudan, miren esas criaturitas, ¿qué van a ver? ¿Qué están viendo? Yo no sé si usted puede, esos niños a veces tan pequeñitos diciendo malas palabras, cómo se tratan, el bullying en los colegios. ¿Por qué? Porque ya la iglesia le paparon la boca. La famosa división entre iglesia y Estado, que lo sacaron fuera de contexto porque los padres fundadores de la Constitución de los Estados Unidos jamás, jamás pensaron que hubiera un mundo sin Dios, jamás. Y si no me creen, compren el libro del arzobispo Chaput, que les va a explicar cómo fue todo y cómo lo han tratado de cambiar. Hay que leer porque se están diciendo muchas cosas que no son de verdad. Y hoy le damos gracias a Dios por San Alfonso María de Ligorio, que es obispo y doctor de la iglesia, ¿eh? Obispo y doctor de la iglesia. Para que la iglesia te diga que tú eres doctor de la iglesia,
tienes que haber escrito y tienes que haber predicado muy bien. Y este hombre es doctor de la iglesia, fundador de los Padres Redentoristas. Vamos a mantenerlos hoy en oración. Yo he conocido muy buenos amigos. Mi confesor era un redentorista, el padre Amador. Y también por este padre que va a estar con ustedes una semana. Él no va a estar todo el mes, pero 3 semanas, para que va a estar, él no va a quedarse aquí porque él vive aquí en Puente de Tierra, pero va a estar todos los días, cualquier funeral, cualquier enfermo, él va a estar al tanto. Le agradezco muchísimo, porque yo tenía todo planificado con Fray Balo, y Fray Balo, con todo lo que está pasando en México, este jaleo, pues entonces no pudo. Entonces dije, bueno, hay que buscar, y entonces me lo recomiendo. Y él vino aquí, yo le expliqué todo cómo funciona. Trátenlo bien, usted siempre trata muy bien a los curas. Así que, y él va a estar con la misa diaria y ese retiro. No dejen de ir al taller y traigan gente. Gente de buena voluntad, no gente que venga, sino a escuchar, no a oír, a escuchar. Yo creo que a todos nos hace falta refrescar los conceptos de lo que es un pecado mortal, lo que son los pecados capitales, que los 7 pecados, en esos pecados nosotros vamos de atrás para adelante, porque de todos tenemos un poquito, de todos. Hay algunos que tienen más de uno, pero los 7 pecados capitales tienen que ver con la humanidad. Las 4 virtudes cardinales, que son el fundamento de la moral de la iglesia. La iglesia no ha inventado nada. La iglesia lo que ha hecho es coger el depósito de la fe y ponerla frente a la conducta del ser humano para decirle, si tú eres cristiano, los cristianos vivimos así. Eso es todo. Y esto no es para ti, esto es para mí. Y es para Francisco el Papa, esto es para todos nosotros, aquí no hay excepciones. Pidámosle mucho, porque lo hacemos por nosotros, lo hacemos por la iglesia y lo hacemos por esa niñita que ahora está dormida en los brazos de su papá. Pero mañana va a estar dormida en los brazos de otro hombre que no es su papá. Y hay que buscar la manera que los brazos del hombre en que ella esté sean unos brazos tan poderosos y tan decentes y tan amplios, que la amparen de tal manera como los de su papá. Porque no es que tú crides muy bien a tu niña, papito José Fernando, es que con quién se va a casar tu hija. No, ya no podemos mirar solamente a nuestro, porque a veces uno cría una joya y la joya termina en un estiercolero con los puercos. Hay que pedirle mucho a Dios que mi hija, mi hijo, encuentre una persona que junto a él puedan hacer presente a Dios en sus vidas y en la de sus hijos y en la de toda su familia. Amén. Amén. Hermanos, invoquemos a Cristo, el pastor supremo, y pidámosle que vele por el rebaño que adquirió con su sangre. Por lo tanto, digamos, cuida, Señor, a tu rebaño. Cuida, Señor, a tu rebaño. Por la iglesia, para que no le falten pastores según el corazón de Dios, oremos al Señor. Cuida, Señor, a tu rebaño. Por las comunidades cristianas, para que permanezcan unidas a sus pastores y con ellos trabajen por extender el reino de Dios, oremos al Señor. Cuida, Señor, a tu rebaño. Por los jóvenes, para que se dejen fascinar por el Espíritu de Jesucristo y se consagren a Él, sirviendo a sus hermanos y trabajando en su iglesia, oremos al Señor. Cuida, Señor, a tu rebaño. Por los enfermos, por los que sufren diversas pruebas y sufrimientos morales, para que no desfallezcan y encuentren quien los consuele, oriente y alivie, oremos al Señor. Cuida, Señor, a tu rebaño. Por todos los cristianos del tercer milenio, para que sintiéndonos miembros del cuerpo de Cristo, cooperemos a la tarea evangelizadora de la iglesia con nuestra santidad de vida y espíritu de oración, oremos al Señor. Cuida, Señor. Por la salud de Carmen Asensio,
por una intención especial de Liliana Riera, en acción de gracias por la salud de Lalo Ortiz, por el eterno descanso de Miosotti Rivera López y de Juan Gómez. Oremos al Señor. Cuida, Señor, a tu rebaño. Señor Jesucristo, escucha nuestras oraciones, y ya que deseas que un día gocemos de tu gloria, danos la fuerza de tu Espíritu para que nunca nos apartemos de ti, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La página número 3 de sus libros. Orad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, enciende en nuestros corazones el fuego del Espíritu que concediste a San Alfonso María, para celebrar estos misterios y presentarse ante ti como ofrenda santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Antonio María, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó parte. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Miosoti, Amado y Juan, y María Teresa, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, San Alfonso, María, Santa Bernardita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente un signo de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
el cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Gracias.
Oremos. Señor Dios, que constituiste a San Alfonso María, predicador y fiel ministro de tan santo misterio, concédenos que tus fieles participemos frecuentemente de este sacramento y al recibirlo te alabemos eternamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. La oración por los sacerdotes la vamos a hacer hoy por todos los sacerdotes redentoristas, especialmente por el Padre Terry, que estará con ustedes, Dios mediante, esto, la semana que viene. Consérvalos, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder. Te pedimos, suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Yo esperaba tenerla hoy, pero me imagino que como Marisa las tiene guardadas, pero ya, si Dios quiere, mañana vamos a empezar a hacer la oración por el buen tiempo. ¿Se acuerda que hay una cosa por ahí y nosotros no necesitamos más tormenta de la que tenemos? Dios nos ampare, porque si con este revolú nosotros tenemos un categoría 1, yo no sé quién va a quién va aquí a coordinar todo. Porque cuando tiene que haber una cabeza para llamar a las agencias, pedir, el gobernador es el que pide que se activen las ayudas de afuera, pero en este momento, o sea, que Dios tenga misericordia, lo cual me lleva mañana, vengan mañana y piden la misericordia de Dios. La gente no sabe cómo está Puerto Rico. Yo cuando vi eso, digo, Dios mío, para, no hablé con Danela, porque tiene que haber alguien que active. ¿Quién va a activarse? Aquí no hay cabeza. Son cosas que uno no se pone a pensar. ¿Quién va a decirle a Cowboy que mande dinero para acá? Y usted sabe que nosotros somos una cosita así, que cualquier cosa nos cubre. Así que pídanle mucho, hay que rezar mucho. Mañana a las 5:30 tenemos la tradicional, pero siempre actual, misa de Cristo de la Misericordia a las 5:30 de la mañana y por supuesto la de las 7. También que por favor tengan en sus oraciones, hoy empezó el escape romántico. Un grupo muy bueno, 48 parejas. Yo tenía que estar allí, pero ustedes saben que ha habido una serie de factores. El sábado yo tengo que estar aquí porque murió la mamá de Neris. Y entonces pues hay que estar con ella. Esta es una de las que está en esa cocina dando el todo por el todo. Ahora nos toca a nosotros. Miosotti no es una excepción. Aquí cuando no es uno es otro. Entonces el cuerpo de la mamá de ella, que vivía con su mamá, llega a las 10 de la mañana del sábado. Y estar aquí a la 1 es la Santa Misa. Así que todos los que puedan, porque ella está bastante afectada, hay que estar con ella ahora. Y entonces el sábado por la noche a las 7 es la misa vespertina del domingo, pero con el cuerpo, las cenizas para depositarla en el columbario. El domingo a la 1 es la misa por los matrimonios. Hay 8, 11 y 1.
ellos vienen, yo, es donde yo voy a estar con ellos, ¿verdad? Porque les celebro la misa, después ellos tienen un almuerzo para ellos. Y va a ser un, es muy lindo, se ha preparado un escape, que Dios los bendiga. Y yo con el favor, yo estoy allí, pero no puedo, sinceramente, yo tampoco puedo estar corriendo a Guadí, viniendo para acá, porque Dios me ampare y no puede ser. El hombre propone. Dios sabe por qué, pero gracias a Dios, fíjense, nunca habíamos tenido el final del escape aquí. Y este año digo, ¿por qué no lo terminamos aquí? Tenemos una misa hermosa y después tenemos un almuerzo con ustedes. ¿Quién me iba a decir que ese es el rato que yo voy a estar con ellos? Por eso hay que creer en Dios y hay que fluir con Él. Él juega el dominó de otra manera diferente, pero juega dominó. Lo que pasa es que las fichas las juega de otra manera, pero siempre gana. Siempre gana. Y a él no se le cierra el dominó. Él siempre gana. Así que jueguen dominó, pero con Cristo. Así que, hermano, quedemos en paz. Nuestra misa ha terminado. Amén.